Hoy sí seguimos con esta hermosa aventura del Salvador es para ti. Bueno, ya hoy agarra, sí. Bueno, y si tenemos hora de andar caminando y no salimos. Bueno, yo al quedarme tanto, no sé, yo regresarme no quiero. Yo ahí dije que me regresé muy por el río, me voy a tirar. Y el río ya nos escucha, muchachos. Ay, güey. Chula. Ustedes no hubieran conocido, es como algo que nadie lo conoció. Es algo como bueno, pero lo recorrimos para conocer un poco más el lugar. Ustedes lleven un poco de claridad de cómo es el lugar. Aquí había lugares donde podíamos ir a caminar que no hay riesgo, ¿ya? Lugares que, claro, son de forma selvática porque pareciera como que es una selva, pero que ustedes dentro de su corazón y su pensamiento llevan que el lugar más bonito donde estuvimos, porque así lo es, ¿verdad? Uh-huh. Estas cosas, nacimientos de agua y todo eso, ya son muy pocas las personas que tienen eso, ¿verdad? Pero ustedes saben que acá en Concepción de Taco hay un lugar bonito, hay un nacimiento de agua donde hay una piscina con agua natural, ¿verdad? Que nace de las montañas. ¿Y qué le sirve para distracción? Le sirve para distracción a las personas que llegan al... Bien sencillo. Nadie se imagina cómo puede ser que esa piscina permanece llena. Pero permanece llena por todos estos nacimientos de agua que tenemos. Hay nacimiento acá, este otro de acá. Y mucha de esta agua es la que se utiliza para el suministro humano en ataque. Así de que... yo espero que ustedes hayan venido a pasar una bonita experiencia, ¿verdad? Al venir a Concepción de Ataque, y que sepan que también aquí tienen amigos, ¿verdad? El primo los trajo, pero quizá ustedes ni se imaginaban que esto se pudiera dar, pues, ¿entienden? Así es de que démosle, y al llegar a la piscina, un chapuzón. El que no se bañe, le va a caer camorra. Y por ahí, sí, no, y camorra con unos garrotes que tenemos. Por ahí. Sí, serio. El que no se bañe, el que se bañe, no le va a pasar nada. Bueno, vamos a llegar bien. No, hombre, dale, que se vale. No, a ver, no, como que está frío. Es que nosotros venimos de un lugar donde nos bañamos con agüita caliente. No, dame. Pasado mañana. No, agüita caliente. No, yo me baño con burbujas de champú. Yo me baño con burbujas de champú. Da, espera, cuidado. Bueno, pues entonces. Como que sí me dolió. Bueno, nos quedamos sin conductor, ¿verdad? La anaconda se lo comió. Ah, no, ya bien. Ya no, pues no. Brian, te vas a tirar. Brian, ya, ¿estás listo con mamá? Te vas a tirar para que te grabe. Tírense. Y les creo. Va, chivo. Se vale, dale, se vale. Vamos, se vale. Andas todo. Se vale. Dame tu. Andas todo, dale. Solo saquen los documentos y se vale, vamos. Eso, vamos, se vale. De aquí la verdad estoy grabando bien. Dale, Omar, vos. Dale, Brian. Dale, te creo. Dale. Si eso se seca rápido, dale. Quítate la camisa manga larga. Deja la jeans y cara. Eso. Eso, ya le convencieron. Ya le convencieron. Bueno. Dale, jodido. Eso. Mira qué rica está el agua. No es cierto, está bien. El agua es bien rica. Sí. Venías tirarte otra vez. Vamos, Gina. Dale, pues, vos. Hoy va. Sí, dale. Dale, no. Mira, el agua no, de verdad, el agua no. Serio, no te va.
Vos, pues dale, pues. No, tienes que ser primero, voy. No, vení. No, ¿sí? ¿Cómo que tienes que ser primero? Vení. Después de vos, pues yo. No, ¿y si no? No, conmigo habla, conmigo no vas a andar hablando tanto. Vaya, Jean. Bien calada está el agua. Ay, 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 la regué. Venga. Primo. Voy. Ya déjate mojado, más o menos. Ahí voy. Se gana el empujón. Ay, para una puta. Dale, y ese hay que cumplirlo. No. ¿Ya? Sí. Miedo al éxito. Mira, ahora se va afuera. ¿Ah? Ay, sí. Me va a estar esperando. Ay, ando mi suéter, me voy a quitar el boxer y ahora me voy a quitar. Pero desde adentro me voy a... Buenas. Quedó grabado. ¡Quedó grabado! No, es que tienen que tirarse, hombre. Es que eso es lo bonito. Fuimos a tal lugar y esto pasó. ¿Ya? Dale, Brian. Dale otra vez, Brian. Se le cayeron. Sí. Eso. Me sonó la cabeza. ¡Ay, qué frío! ¿Qué? Gina, no te vas a volver a tirar. No. Dale, dale, Omar. Te digo, yo no le voy a cumplir el reto. Yo para estos retos sí. ¿Te puedo, Raya? No, espérate, que no le voy a caer encima. Sí. Ya. Ya. Yo no me voy a... Yo no me voy a más. Ay, chica. Mira, el caso se metió. Sí. ¿Quién? El don es. Aquí pegó la cabeza en el tobogán. ¿Pegó con la cabeza? Sí. ¿Qué pasó? Algo así se ve. ¿Me vas a llevar adentro? No, no. ¡Ey, vos! ¡Me vas a llevar! No, eso es lo que les iba a decir, que se mojara se va afuera. ¡Yo ando ropa! ¡Nos vamos adentro! Nos toca ir adentro. Sí, adentro. Nos toca irnos adentro. Yo ando romando. Ya lo conociste. ¿Hola? Ya lo conociste. Y yo no hay que llega ahí donde tiene amarillo. Ah. Mira que el señor otra vez quedó grabado. Sí. Bueno, que el señor sí es religioso. Sí, algo así se ve. Pero con vuelta de gato se tiró de ahí de esa, ¿cómo que se llama? La tabla. Ajá, la tabla. Ah, para tirarse. Sí. Y de ahí mira, se tiró. ¡Tírate de la tabla! Con una bueno, y Gina, algo maniado, sí, me ha llegado. No, no han hallado la gente. Mírala, mira al señor, mira al señor. Sí. Vuelta gato otra vez. Veo que hay mucho impulso. Tira el botón. Vaya mucho bien cabrón. Creo que ahí quedó tu hijo. No. Creo que escucho. Va, y dice que no, y dice que no. Mira,
Tan embuada. ¿Será que? Yo pensé que era de que de los que se, no, son claros. Se congelaba para poder vivir más años. Uy, también. No los halló. Oye, 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 oye. Ya casi. Uy, chicas, niño. Quedó grabado, ahí quedó grabado. ¿Cómo es? Yo lo vivo. Aquí está en el video, si yo no dejé de acercarlo hasta que. Bien, ahí los trae. Sí. Qué vergüenza me quedo. Sí. Sí, sí, es cierto, es cierto. Señor. Mira, mira, solo a él. Solo a él, mira. Solo a él, dice. Ajá. Solo a él se le ocurre de venir a Brian para arriba. Dale, dale. Y caminando, dale, dale con la toma. Nos vamos, niño. Bajemos. Sí. Podemos bajar. Cansado, Brian. ¿Ah? Cansado. Te vas a prestar tu suéter, Brian. No, también. Bueno, pues hoy sí, ¿verdad? Después de un pequeño chapuzón. Estaba tibia el agua, ¿verdad? Tibiecita. Heladísima. Ahora está mal, le digo la Ili. Sí. ¿Qué fue ella, gran jugadera? El termo ya le había acabado. El protector. Se volvió a la caja de cabal que me corté. Tiene que echarle agua. Sí. Sí. Ah, la toga, sí. Yo vi que el señor ese se tiró una su pirueta medio rara. Ay, sí, aquí, ahí quedó grabada. Solo que. Solo que. Solo que me dio pena decirle que se tirara de ahí. Dile que se tire al señor ese, que se tiró hace rato de ahí. Dele, señor, dele, dele, dele. ¡Dale, Gina! Ay, no me voy a tirar. Ya me voy a cambiar. Derrotado jamás. Yo te quería ir ahora. Mira, toca Gina. ¿Está onda por ahí? Sí. Ya vas a ver si topo hasta abajo. Pero sí. Está hondo, está hondo. No, pero sí, hablando de las cabales, esta piscina está grande. Está bonita. Bastante grande. Aquí sí está chingón para jugar. Yo tampoco. Si hubiéramos traído ropa todavía. Pero te van a coger, ¿no? Sí, eso sí. Mi mamá, ya me voy a subir. Adiante me voy y no voy a aprender nada. Gina, así como andas ahorita, échate un mento de esos, un health negro. Bye. Obviamente, que yo sin cambio no sale. Mira, Gina. Ay, Brian. Me volteó a la cara. No confiese porque es otra palabra. Y dijo que se va a tirar primero. Y ahí viene, Gina. Yo creo que no te tiraste, va a tirar. Thank you.
Dale, Ina. Pero yo así no me puedo tirar de aquí. Pero como sea, todo es que le cumpla, pues. Después de la tabla, Gina. Que le enseñe cómo tirarse, dice. Yo así que no le enseñe, dice. Sí. Al menos que este cumplió allí, nada más que no iba a cumplir. Lo hacen, hombre, no, hay que hablar. Sí, sí. Bueno. Hasta me había dormido viendo el agua yo. Sí. Sí, pero qué. Frienda, bonito. Tuvimos un hombre valiente que se aventó desde las alturas. O se aventó desde las partes bajas. De las alturas de allá, de donde venimos. ¿De dónde venimos? ¿Así venimos? Ahí donde venimos. ¿Dónde fueron? Este día sí me desconocí por completo. Ahí, a la Paneca fueron. Y ya fueron a visitar allá la fosa. La fosa de Perol. Sí. ¿Ya? Uy, no, yo fui, pero por estas calles, ¿no? Llegamos, dejamos ahí parqueado el vehículo, como llevaba una seguridad, hasta que llegamos a las cosas. Está bonito, la verdad es que bonito. Yo me aventé que es como unos 6 metros de alto, uy, pero cuando iba para abajo, y un chamaco que desde arriba del caballo, miraba un clavado. Experto, el chamaco que llegó allí, ese el chamaco sí era experto. Un clavado, pero un clavado original. Y yo que me aventé como una altura de 6 metros, y puya, no podía salir. Me costó salir. No, me costó salir. Es bastante onda. Es que tengo onda. Onda y alto. Por ahí está la culebras hay en todos lugares. Culebras hay en todos lugares. Lo que pasa, ¿sí? Serpiente, tal vez. Ah, por ejemplo, es que nosotros no tenemos que tenerle miedo a lo que es nuestro, pues, a lo natural. Claro, este es un animal. Yo, por ejemplo, hay un lugar bonito que me gustaría que lo conocieran. La cruz de la Palizada. Vas por veredas, pero cuando llegas allá arriba te puedes subir a la cruz. Ah. Y está en una parte bien, pues, y está Huachapán allá, ¿no? Ah, pues, pero una ¿cuál? Belleza. No, estás aquí, es una cosa y ese es otro. Ahí por donde yo vivo, ahí se agarra el camino. Está que retirado de acá, bueno, ¿no? Fuera bueno que vinieran y fuéramos allí. Es un lugar bien bonito. No, de ahí de la casa está como a media hora caminando, por supuesto. Pero es de llevar comida y preparar algo allá. Para una sopa de gallina. Te va una buena pichinga con agua y de ahí vaya, cada quien lleva sus cosas. Va, unos llevan verdura, otros llevan. Te digo, se pasa bien original. Más que todo la caminada. Ustedes que están jóvenes, bien original. Porque yo caminar estoy aquí. Hay otro lugar, la cruz del Chico, que te mostraran. Nos fuimos, es hasta allá, a este lado. Me llevé a un señor, amigo mío. Ahorita vamos a caminar, le dije yo. Pero él pensó que íbamos allá hay un lugar que le llaman la Palizada. Íbamos camino a la Palizada, nos desviamos, nos metimos entre medio del cementerio y empezamos a caminar y caminar. ¿Para dónde vamos, po?
ah, venite, hombre, lo llevé hasta la cruz y de ahí empezamos a ganar por el otro lado, a venir a salir a la otra vez ataque, pero nos fuimos por aquí. Es bellísimo, la verdad. Sí. Pasaje entre medio cafetales, un lugar muy bonito. No, ahora ya me tocó. Ya lo cortaron. No, cuando está la cosecha de café, sí es bonito. Bueno, ahí los lugares son bonitos. Sí. Sí, las trajeron. Bueno, pues niños, después de una pequeña charla que tuvimos aquí, ¿verdad? Ya es hora de ir despidiéndonos de esta hermosa serie. Sí, la verdad, sí está muy hermoso, recomendadísimo también. El agua estaba tibia, me dijiste, ¿verdad? Se llama Concepción de Ataco. Ah, es en Concepción de Ataco. Y esperamos pues que puedan volver y hay lugares bonitos donde podemos ir. Sí. Ojalá y regresemos pronto. Sí, ahí sí, es así que... del patrocinio. Ajá, de sí, de... De los verdes, del dibujo. Están los días festivos. Están los días festivos del pueblo. ¿Verdad? Que por ejemplo un 14 de diciembre, el 15 de septiembre, el Día de la Cruz. Se llena de muchos turistas. El día 3 de junio, no, 3 de mayo, es 3 de mayo, Día de la Cruz. Se llena de muchos turistas, hay un ambiente muy bonito. Así es de que están invitados, no se queden. Bueno, pues muchas gracias, sí. Entonces, por aquí nos vamos a ir despidiendo y no olviden suscribirse, ¿verdad?, al canal del Salvador Es Para Ti. Comentar, ajá. Está bonito. Está bonito, sí. Y la piscina de aguas termales está. El agua es al 100. Está, sí. Agua. Lo tuyo. También. Bueno, pues entonces, espero les haya gustado esta hermosa serie y nos vemos en una próxima. Saludos y bendiciones.